El próximo viernes termina el año hidrológico en Aragón, que no ha sido bueno. Van a ver imágenes que reflejan la situación de Barasona, uno de los embalses de la cuenca del Ebro que más se resiente. Hoy está al 16% de su capacidad. El Ésera, el río que regula, ha sido uno de los más afectados por la falta de lluvias en los últimos 12 meses. El año hidrológico va del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente y marca el ciclo de lluvias, nieves, deshielos y regadíos. Se llega en estas fechas a la capacidad mínima de la cuenca del Ebro y en esta ocasión Esperanza Sánchez se encuentra por debajo de otros años. Así es, las reservas de agua de la cuenca del Ebro están ahora mismo al 50% de su capacidad, una cifra inferior a la de años anteriores. Y es que aunque hasta la primavera las lluvias habían sido similares a las de años anteriores, estos últimos meses han sido muy secos y prácticamente no ha habido tormentas de verano. Precisamente la Ribagorza es una de las zonas de Aragón más afectadas por esta ausencia de lluvias y que se traduce en la imagen que están viendo, la del embalse de Barasona. Ahora mismo cuenta con 13 hectómetros cúbicos de los 85 que tiene de capacidad, mientras que el año pasado en estas mismas fechas superaba los 70 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Empezó bien, pero el verano ha convertido este año hidrológico en malo, especialmente en lo que a aportaciones naturales se refiere. Apenas ha llovido entre junio y agosto, que es cuando los regadíos necesitan más agua y se produce el mayor consumo. Las precipitaciones han sido escasísimas, por no decir nulas. Entonces no han permitido que los consumos derivados de traídos de los embalses hayan tenido algún momento de sosiego y ese volumen que vamos perdiendo o gastando semanalmente, que es en torno a un 2%, no haya cesado. No se han recuperado y por eso a día de hoy la cuenca del Ebro está a la mitad de su capacidad y por debajo del promedio de los últimos 5 años. Lo saben bien en la Ribagorza. Aquí, en Seira, este verano han caído 365 litros menos de lo habitual. Muy seco, porque no ha llovido en todo. Llevamos 3 meses que no ha caído ni una gota de agua. Y la ganadería está muy apurada, las fuentes están todas cortadas, no se puede regar. Los mismos problemas han vivido los vecinos de la Puebla de Castro. Camiones cisterna han tenido que abastecerles porque el embalse de Barasona estaba prácticamente seco. Ahora todos esperan que el otoño traiga agua para dejar atrás el segundo verano más seco de España desde hace 22 años.